Saludamos con mucho agrado a la teleaudiencia de Girón y Santa Isabel, que está en sintonía de Visión al Sur y a Chiras. Aquí iniciamos el espacio informativo local, el semanario Noti Girón, el enfoque semanal del cantón con matriz en los estudios de Girón TV. Este espacio corresponde a la presente fecha, lunes 20 de julio de 2020. Sean todos bienvenidos. Los contenidos de esta programación están categorizados como A, aptos para todo público. Está conformado por materiales I, informativos o de opinión, F, formativos, educativos y culturales y P, publicitarios. Les invitamos a contactarnos durante la emisión en vivo, que es cada lunes entre las 19 y 20 horas. Llámenos al 2275-573, línea directa de Girón TV. Para mensajes, fotos, videos, artículos, ponemos a su disposición la línea de WhatsApp de Achiras, el 099-990-0099. O si lo desea, deje sus comentarios en nuestras redes sociales de Achiras, Facebook, en Twitter, Instagram, en YouTube. Vamos a iniciar dando lectura a las informaciones en titulares. Dirigentes de ganaderos del Austro piden diálogo con autoridades. En Lenta, comercios turísticos sufren efectos de la pandemia. En la parroquia La Asunción se registran 4 nuevos casos, nuevos contagios de COVID. Casos no reportados en COVID hay en Girón. Más casos, manifiesta el jefe político. Transportista llevado a declarar porque sin saber trasladó animales robados. Denuncias de cobros indebidos por créditos en financieras no tendrían base. Hasta el 31 de julio, Girón se mantendrá con semáforo en amarillo. Inéditas formas de graduación de bachilleres se cumplen esta semana. Universitarios, buscadores de hongos en El Chorro, fueron capturados mientras dañaban señalética de tránsito. Mr. Monkey prepara para agosto su nuevo tema Sin Miedos. De inmediato iniciamos con el desarrollo de estas y otras informaciones aquí en NotiGirón. Póngase cómodo. Antes les damos a conocer las farmacias de turno para la presente semana. Farmacia de turno desde las 6 horas del 18 hasta las 6 horas del 25 de julio. En Girón, Farmacia Sebastián, en la 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez, teléfono 2275-453. En Santa Isabel, Farmacia Industrial, en Santa Isabel, 3 de noviembre, 232 y Sucre, teléfono 2270-113. En la Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250. El señor Julio Ernesto Ávila Rodríguez falleció en la ciudad de Quito el día sábado 18 de julio. Su esposa, señora Rosa Elena Chica Maldonado, sus hijos Manuel, José, Julio, Rubén, Gladys, Nelly, Mariana, Giovanni, Jaime, Miriam, expresamos nuestra sentida nota de pesar. En la misa de las 19 horas del pasado sábado, el párroco de Girón, Vicente Saruma, dio a conocer que se han colocado nuevos elementos en el templo y la ejecución de trabajos en la sacristía y convento. Anunció además la fecha y forma del cómo se desarrollarán las primeras comuniones y confirmaciones. El domingo 12 de julio se cumplió un año de la presencia del sacerdote en Girón. Pidió disculpas por los errores y dijo estar empeñado en cumplir sus objetivos. Y hemos puesto las estaciones, hemos mandado a tallar en San Antonio de Ibarra, el ebanista, el artista Jorge Luis Villalba. Está todas las 14 estaciones, en el lugar donde debe estar. Ahí está en una cruz en el pilar, eso significa para poner cada estación. Y en las otras estaciones que estaban atrás, hemos donado a la comunidad de Pucallpa. Allá vamos a hacer una iglesia nueva y estamos haciendo los planos y allá pondremos las otras estaciones. También la sacristía hemos hecho trabajar ya, está lista la sacristía. Pueden entrar a venir a ver. Y la otra parte estamos también ya trabajando para que quede algo bonito. Y posiblemente dentro de 15 días ya está listo el convento. Ahí dejaremos unos 15 días para que conozcan todos ustedes cómo está hecho el convento y así después ya para amoblar y pasar a vivir allá. Hemos tenido la reunión también de la Vicaría del Sur.
para planificar, estaba aquí el obispo auxiliar, Monseñor José Bolívar, el trabajo ya para el siguiente año. Y también de parte de la catequesis, pues también informamos que ya estamos cobrando para la primera comunión, que son los $12 que entregaremos, lo que es el velo para la mujer, la hombrera para el hombre, la velita, el rosario y también la cédula de la primera comunión. Y los $15 para la confirmación, lo que entregaremos ahí, lo que es la papeleta, lo que es el rosario, lo que es también la velita, y también se hará una hombrera color rojo con el Espíritu Santo. Entonces pueden ya acercarse a la vicaría para cancelar. Y en la vicaría estamos informando todas las fechas de la primera comunión, es 22 de agosto, y las confirmaciones 29 de agosto. Según el tiempo que estemos aquí, según la pandemia, haremos por grupos y avisaremos de grupos de cuántos. Según el semáforo también, seguimos aquí en amarillo, en Girón. Mañana estoy cumpliendo un año de servir a Girón, con errores y aciertos. Gracias por su apoyo, gracias por ayudar. Perdonarán también por tantas cosas como humano uno que comete. Pero eso sí, siempre tengan presente, yo quiero el bien de este cantón. Prometí a ustedes dos cosas y espero cumplirlas. Que nos acerquémonos más a Dios, que seamos más hermanos y también hacer esta casa cada vez más bonita. Gracias por apoyar, gracias por ayudar. La señora María Alexandra Abad es dirigente de Ganaderos Austral con presencia en Azuay y Cañar. A este medio, vía videollamada, explicó desde su punto de vista la difícil situación por la que atraviesan los productores de leche a nivel nacional por el bajo precio del producto que reciben o de la leche que reciben. Manifiesta que son cientos de miles de familias que están inmersos en esta actividad, que de no tomar acciones las autoridades podrían aumentar el desempleo. También explicó cuáles serían las posibles causas de esta crisis. Los ganaderos de la región están preocupados por el valor de su producto. Luego de una pausa comercial estaremos presentándoles la información. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Baute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años. Años brindando confianza, seguridad y desarrollo. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Los ganaderos de la región están preocupados por el valor de su producto, el cual no es pagado conforme a lo que la ley permite. Hay un acuerdo interministerial que nos da el precio de 42 centavos por litro, pero eso pagado en finca. Toda la pandemia no paramos de trabajar, trabajamos muy fuerte, fuimos nombrados por el gobierno como héroes en su momento, pero yo he dado mis entrevistas y he dicho ahora sí somos héroes, pero héroes apaleados,
porque estamos vendiendo nuestra leche a 10 centavos en finca. Imagínense lo que es eso, estamos al borde de la quiebra. Dicen haber comunicado a las autoridades, pero sin respuesta hasta el momento. Tratamos de llegar a la presidencia con oficios, tratamos de hacerlo acá en manera local con nuestras autoridades, pero resulta que hay un silencio total. La única causa que decimos nosotros, uno, le están protegiendo a los industriales, y la otra, claramente, el gobierno no le interesa que toquen este tema porque ya apenas tiene 7 meses ya en su gobierno para terminar, y quieren salir, al menos al ministro de Agricultura, teniéndole una imagen pulcra. Son cientos de miles de personas en el país que sobreviven en torno a esta actividad, asegura. Nosotros tenemos en el Ecuador 250 mil familias de medianos y pequeños productores. Eso multiplique por 4 personas por familia, hablamos de 1 millón de personas que estamos siendo afectadas. Agréguele que al no poder tener un precio de sustentación, no vamos ya a poder pagar nuestros gastos básicos de finca, y por lo tanto muchos ganaderos han hecho este momento recortes, han dejado ya sin empleo a muchos empleados, valga la redundancia. El problema radica en que algunos industriales estarían usando suero en lugar de leche. El problema, hay que decirlo de frente, está en el uso del suero. Como hacía mención, yo tenemos este acuerdo interministerial, el 177, donde prohíbe el uso del suero para el industrial en la cadena láctea. Es imposible pensar que los industriales dejaron de utilizar el suero. No de todos los industriales, hay que decirlo. Haga cuenta la relación que tenemos. 1 litro de suero vale apenas 2 centavos. Y el precio de sustentación de nuestra leche o materia prima, exigimos que nos paguen a 42. ¿Existe una sobreproducción de leche? No es verdad. Nosotros tenemos estudios en los cuales nos garantizan que no es. Lo que hay es una baja pequeña, un porcentaje, digo usted, de un 20% posiblemente de las ventas del industrial por toda esta crisis mundial que estamos viviendo por el COVID-19. Por supuesto que va a haber un excedente de leche si ellos no están utilizando leche y lo que están metiendo es suero para mezclar con leche. Entonces es obvio. Agregue que ha habido contrabando, y lo hay, tenemos pruebas, que está entrando leche de Colombia. Tenemos fotos de tanqueros de leche entrando de Colombia a 15 centavos. ¿Cómo compite usted? Ellos tienen un precio de venta en su país, Colombia, en pesos muchísimo menos de la venta de sus litros. Pero si usted pasa acá, está ganando en dólares. Se justifica el negocio 100%. Piden control al Estado. Nosotros denunciamos en Carchi que hubo un tanquero que está subiendo leche de Cañar a Carchi. Imagínense las distancias. Son casi 2 días que recorre un tanquero con 30 mil litros de leche. Pero el negocio, usted dirá, no es rentable subir a tanta distancia con leche. Claro, es leche barata, obviamente, que ellos compran a 10, a 15 centavos y van y venden en Carchi a 25 centavos. Ya hay ganancia. Pero lo que nosotros presumimos, que al regreso esos tanqueros están trayendo suero de todas las zonas queseras del norte. Muchos productores grandes y pequeños tienen temor de denunciar. Porque vivimos sometidos a lo que el industrial nos quiere manejar y hacernos de las suyas. En el caso de los intermediarios, que son quienes recogen nuestra leche en las propiedades de finca, sí pasa eso, y hay que decirlo. Por citar un ejemplo, usted quiere denunciar a X señor que está llevando y pagándole en menos cantidad. Usted le denuncia en el ministerio, que tenemos un canal abierto para denuncias, y ¿qué es lo que resulta? Que el señor intermediario el día lunes se entera que usted le denunció. Y automáticamente nosotros tenemos ya el día martes, por darle un ejemplo, ya no nos llevan la leche. Piden un diálogo a las autoridades porque no son partícipes de medidas de presión ni paros. El ministro estuvo aquí hace unos pocos días y créame que personalmente lo perseguí. Y el ministro no nos dio tiempo, él está protegido, él no quiere que tenga ningún inconveniente ante su figura y su imagen. Entonces estamos seguros que él no nos quiere dar un espacio, y nosotros hemos pedido hasta su teléfono personal, y yo de manera personal le he pedido una cita para ver que se concrete y que nos escuche, pero vemos que no estamos llegando. El COE cantonal de Girón, mediante sesión ordinaria de manera presencial y por decisión unánime de sus miembros, resolvió lo siguiente en la reunión mantenida el 16 de julio de 2020.
mantener el color amarillo de acuerdo a la semaforización establecida por el COE Nacional dentro del Cantón Girón desde el jueves 16 de julio hasta el viernes 31 de julio, con las respectivas restricciones y otras indicaciones, como el toque de queda que empieza a las 23 horas hasta las 5 horas. Los vehículos particulares podrán circular los impares lunes, miércoles y viernes, los pares martes, jueves y sábados. Domingos 19 de julio circulaban vehículos con placa impar, el domingo 26 de julio circularán los vehículos con placa par. Taxis y camionetas circulan todos los días sin restricción de placa. Así hay otras restricciones también que se dan. Se autoriza velorios con hasta 25 personas. Centros comerciales y restaurantes se permite la atención al público con el 50% de aforo permitido. Se autoriza el desarrollo de reuniones sociales y ejecutivas con un máximo de 25 personas, asegurando el distanciamiento social mínimo requerido. Se resolvió también reforzar el único punto de ingreso al centro cantonal en la calle Leopoldo Peña Herrera mediante controles de temperatura con el apoyo de la Policía Nacional y agentes de apoyo ciudadano. Por unanimidad se resolvió negar la petición para la reactivación del proyecto de bailoterapia, considerado el incremento de casos en la región y la expansión de la pandemia. Concluye el comunicado manifestando: recordamos a la ciudadanía que nos encontramos en el proceso de reactivación de todas las actividades comerciales, sociales y culturales de nuestro cantón. Para ello se requiere de la corresponsabilidad acatando las recomendaciones. Concluye el comunicado. Reiteramos que fue emitido el 16 de julio de 2020. Conforme a datos que diariamente publica el Ministerio de Salud Pública, en Girón se han registrado 6 casos de COVID-19. A ellos se suman la probabilidad de una persona fallecida, dato que no ha sido corroborado ni desmentido por las entidades pertinentes. Sin embargo, a decir del jefe político de Girón, Juan Bermeo, existirían otros casos que no han sido reportados y que las personas contagiadas se habrían realizado pruebas en forma particular y por esa razón no constan en los registros de las instituciones. Se averiguará esta situación, mencionó la autoridad cantonal. Además, se refirió a la irresponsable actitud de ciertos ciudadanos ante el peligro de contagios, como también a la falta de coordinación entre autoridades que conforman el COE cantonal de Girón. Casos coronavirus en Girón. Aquí en el Cantón Girón no existen 6 casos, existen más, existen alrededor de 12 casos más de personas particulares que se han realizado las pruebas PCR, pero no quieren ayudarnos con los datos o los nombres de las personas que han dado positivo para este virus. Entonces eso ha manifestado, varios de ellos nos han enviado fotos, nos han enviado mensajes diciendo que ellos han sido portadores del virus, pero que están guardando el aislamiento, sin embargo no quieren que el Ministerio de Salud intervenga. Entonces, a la gente de aquí del Cantón Girón, a no bajar la guardia. No existen 6 casos, hay personas que están realizándose las pruebas particulares en la ciudad de Cuenca, no se está reportando eso acá al Ministerio de Salud Pública, lo habíamos ya conversado, lo habíamos ya dialogado con el doctor Alex Torres y con el doctor Marco Orellana. Vamos a tomar las cartas en el asunto ahí, porque necesitamos saber la verdad y que no se le puede seguir mintiendo aquí al pueblo de Girón. Control de instituciones y acción ciudadana. Cuenca está al borde del colapso, no podemos nosotros arriesgarnos. Es por eso que los operativos se han intensificado aquí. Acudimos donde la ciudadanía nos llama o nos da aviso, porque son ustedes los que son también llamados a velar por la seguridad de cada uno de ustedes. Nosotros recibimos la alerta y enseguida coordinamos y actuamos. Claro, a los jugadores no les parece bien que nosotros acudamos a este tipo de operativos, peor a los dueños de aquellos locales que dicen ser privados, pero se vuelven públicos cuando se permite ya el ingreso de personas ajenas a la familia. Coordinación entre instituciones del COE cantonal. Pero es importante hoy recalcar el trabajo en conjunto. No nos pueden echar a nosotros toda la carga. Es de lamentar que la policía hasta la fecha lleve alrededor de 150 personas sancionadas por el toque de queda o el uso de mascarillas, y que el GAD municipal no tenga absolutamente ni una persona que haya sido citada por no usar la mascarilla. Se había quedado ya en el COE cantonal
que cuando se remita o se proceda a la clausura o la denuncia, se tenga de algún local que no esté cumpliendo con las disposiciones o el permiso de operaciones que tenga, el GAD municipal iba a retirar el permiso y uso de suelo y iba a tener una clausura definitiva. A la fecha no lo ha hecho, lo hemos demostrado con partes policiales, lo hemos demostrado con fotografías, denuncias que han hecho el mismo cuerpo de bomberos, los mismos doctores del hospital del Cantón Girón, y no se ha tenido ningún accionar por parte de la comisaría de municipal, ni tampoco algún pronunciamiento por parte del alcalde. El problema es de hoy que en la mesa quedamos todos de acuerdo. Se hace una planificación, se hace firmar, se les da los oficios, se les dice el rato que se va a proceder a realizar los operativos y el rato del rato no llegan, no aparecen o definitivamente no quieren ellos formar parte. Somos un ente sancionador, así lo es. Entonces ellos a lo mejor por miedo a las represalias no quieren ellos actuar. Al mediodía de este lunes 20 de julio se conoció que mediante pruebas PCR se han detectado 4 nuevos casos de COVID-19 en 2 comunidades de la parroquia La Asunción. Se presume que el contagio se dio en un velorio. Policía, Tenencia Política de La Asunción y Ministerio de Salud Pública procedieron a realizar el aislamiento. Más tarde, desde el COE cantonal, oficialmente hizo el pronunciamiento de este hecho. El COE cantonal de Girón informa que se han realizado 9 pruebas PCR de COVID-19 a personas catalogadas como casos sospechosos en la parroquia La Asunción. El día de hoy el Ministerio de Salud Pública emitió los resultados, de las cuales se obtuvieron 5 resultados negativos y 4 resultados positivos. De los resultados obtenidos, se ha procedido inmediatamente a levantar el cerco epidemiológico para evitar la propagación de la pandemia, por lo que 12 personas se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio con el respectivo seguimiento del personal de salud. Hacemos un llamado a los ciudadanos a la solidaridad y evitar la discriminación con quienes están pasando por esta situación. Es de conocimiento general que el contagio en cantones vecinos es comunitario y que al realizar actividades de reactivación económica es inevitable la exposición al virus. Finalmente, recordamos que la triada de bioseguridad, entre paréntesis, uso de mascarilla en espacios públicos, distancia social y lavado permanente de manos, cerramos, es el método más eficaz para combatir la pandemia y prevenir los contagios. La responsabilidad es de todos, concluye el comunicado oficial del COE cantonal de Girón. Y los operativos de control continúan dándose en el cantón y parroquias, aseguró el jefe del circuito de policía de Girón, teniente Diego González. Varias personas han sido sancionadas, vehículos retenidos y un local clausurado. Los detalles de inmediato. Y en relación a todo eso, hemos realizado los diferentes controles que me voy a en este momento dar lectura. Hemos realizado operativos para el control de toque de queda. Hemos realizado operativos interinstitucionales con el personal de la comisaría municipal para lo que es el control del uso de las mascarillas. Hay que recordar que hay una ordenanza vigente dentro del Cantón Girón que sanciona a las personas que no utilicen las mascarillas en los espacios públicos. También realizamos operativos interinstitucionales con el personal de la comisaría de policía y personal de la jefatura política y de la tenencia política de la parroquia La Asunción, con la finalidad de verificar permisos de funcionamiento y que se cumplan las medidas de bioseguridad en los diferentes locales. Realizamos operativos de control de restricción vehicular para verificar que los vehículos se encuentren circulando de acuerdo a lo estipulado por el COE nacional, de acuerdo al último dígito de placa, y operativos de control de tránsito, pues que se ha realizado con el personal de tránsito. Ante estos operativos que se han realizado, me permito indicar que 14 ciudadanos han sido sancionados desde el día jueves hasta el día domingo, el día de ayer, 14 ciudadanos notificados por incumplir el toque de queda, eso de acuerdo a lo que establece el decreto ejecutivo 1074. En el operativo que se realizó con el personal de comisaría de policía, jefatura política y la tenencia política de la parroquia La Asunción, se procedió a la clausura de una tienda ubicada en el sector de Cochaloma de la parroquia La Asunción, ya que se encontraban expendiendo bebidas alcohólicas, y al momento de intervenir esta tienda,
se pudo verificar que todavía no contaba con los permisos de funcionamiento. A raíz de eso, pues la comisaría de policía procedió a ubicar el sello de clausura por primera vez a este local. En los operativos de restricción vehicular se han podido realizar la retención de dos motocicletas que fueron ya trasladadas a los patios de retención de la subjefatura de tránsito. Estas motocicletas van a ser puestas a órdenes del COE Nacional para que puedan cumplir sus 5 días de retención, como le indica la resolución número 10 del GAD para el control de tránsito durante la emergencia sanitaria, y posterior a eso, pues obviamente puedan ya ser devueltas a sus propietarios. Se han emitido 5 citaciones por el no uso de mascarilla en espacio público. Estos operativos se los realizaron en coordinación con el personal de la Comisaría Municipal de aquí del Jantón el día jueves y el día viernes. Son 5 ciudadanos que han sido sancionados por no utilizar la mascarilla dentro de diferentes espacios públicos. Y por parte del personal de tránsito del Cantón Girón, pues se han entregado 16 citaciones por diferentes causas, de diferentes contravenciones al Código Orgánico Integral Penal en lo que es la sesión de tránsito. Hay que recalcar que durante el fin de semana también se han realizado operativos de control en espacios públicos, en canchas, en parques, y todavía existen un gran número de personas que se siguen aglomerando y no cumpliendo con las medidas de seguridad. La emergencia sanitaria continúa y los efectos son cada vez más notorios. Absolutamente todos los sectores han sido afectados. En un recorrido realizado el pasado jueves por Yunguilla, vimos los lugares que tradicionalmente aglomeraban muchas personas, los conocidos mapanaguas. Los propietarios cuentan la difícil situación que atraviesan en este sector, que vive principalmente del turismo. Realmente ha afectado bastante, bastante, bastante. Hablemos en porcentajes, un 50% disminuye lo que es el negocio. Como también, digamos, honestamente, de parte de las autoridades, también estamos en un empujecito para poder salir adelante, porque bien es cierto, todos necesitamos, pero realmente hablemos a este lugar que ha llegado ayuda de parte de las autoridades, no ha habido. Obviamente trabajamos puro familia, o sea, trabajamos 2 o 3 diariamente. Claro, somos padres de familia, todo eso. O sea, este negocio es la tienda y en parte, digamos, honestamente, es el mapanaba, lo que se ha venido dando tradición año tras año. Entonces, como la venta de bebidas alcohólicas, o sea, prácticamente ha disminuido casi en su totalidad, prácticamente se ha bajado bastante. Y incluso es también, por una u otra razón, sí jala bastante el turismo. Todo lo que es guarapo, todo lo que es los derivados de la caña, guarapo, la miel, la panela, todo se ha venido. Como digamos, el consumo de aquí solamente internamente, porque la gente de Cuenca, de otro lado, no está bajando. Baja, digamos, en un 5%, tal vez. Honestamente, aquí, digamos, después que se active, digamos, el transporte público, pienso que al menos subiría un poquito más. Porque eso, digamos, prácticamente afectó bastante. Entonces no sé cuándo o cómo, de qué manera, dejen de trabajar los buses. Entonces ahí quizás a lo mejor aumente un poquito el negocio. Fin de semana es normal, como un día en semana, porque realmente, o sea, no, como la ocupación también, digamos, aquí no podemos meter gente, nada, digamos, solamente es para llevar, entonces la gente no puede quedarse aquí dentro del local. Sí, me gustaría que las autoridades tomaran un poquito de cartas en el asunto, pero como bien es cierto, parece que para Girón no lo pertenecemos, porque honestamente siempre nos tiene olvidado lo que es Lenta. Y no por nada, Lenta, que es el único caserío con más potencial turístico que tiene en Girón. Pero a pesar de eso, se olvida. Sí, nos hemos visto muy afectados debido a que nosotros vivimos del turismo. El turismo ahorita no está bajando, digamos, de la parte de Cuenca debido a este problema de la pandemia. Tenemos muchos inconvenientes, ya que nosotros siempre hemos vivido del turismo. La parte local no es mucho lo que rota los productos, más desde la gente que viene de otra provincia y de la ciudad de Cuenca. Yo soy la hija del dueño, solo estoy trabajando yo. Trabajábamos antes con otra persona, pero debido a la situación nos hemos visto en la necesidad de solo quedarnos con una persona aquí atendiendo. Sí, el fin de semana se mueve un poquito más, pero no a la medida de cómo se movía en meses anteriores. Bueno, ahorita yo creo que no hay mucho que hacer con el problema que estamos pasando,
Pero bueno, con el paso del tiempo tal vez nos puedan ayudar un poquito más moviendo el turismo, porque eso es de lo que nosotros vivimos. Todos necesitamos del turismo para poder seguir trabajando, porque ahora estamos, bien cierto, estamos trabajando, pero ¿qué diré? Un 50% de lo que sabíamos trabajar antes, y nosotros también necesitamos para pagar facturas. En realidad todo está yéndose en inversión. Y mismos estaremos con más informaciones. Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver, dame. Tus novelas. Alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. ¡Alto! No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón. Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Muchos ciudadanos durante las últimas semanas han reclamado que en las instituciones financieras no se ha cumplido la resolución gubernamental que extendió por 3 meses el plazo para cumplir los créditos. A decir de la ingeniera Marta Cobos, hubo una mala interpretación de aquella resolución. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, considerando varios artículos de distintas leyes, en base al Decreto Ejecutivo número 1017 del 16 de marzo de 2020, en el que el presidente de la República declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus, para salvaguardar el desempeño económico en situaciones de emergencia, adoptó medidas especiales para que los deudores de las instituciones financieras puedan cumplir con sus obligaciones con el sistema financiero. La 14ª resolución, párrafo 3, dice: los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones financieras diferidas extraordinariamente no causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el periodo o plazo acordado con el deudor. Las reestructuraciones y financiamiento no implican la existencia de una nueva operación crediticia,
por lo tanto no se afectan con los tributos, contribuciones ni otros gravámenes. Con este fundamento son muchas las personas que se sienten perjudicadas por entidades financieras por cuanto dicen se están cobrando valores adicionales a sus obligaciones que fueron prorrogadas por las autoridades. Dialogamos con la ingeniera Marta Cobos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, quien da explicaciones al respecto. Los socios de una cooperativa ahorran sus recursos por lo que reciben intereses. Estos plazos fijos generan un interés que nosotros tenemos pactado con nuestro socio. Igual son tasas que vienen reguladas por el Banco Central del Ecuador y nosotros hemos cumplido desde marzo, abril y mayo, no hemos dejado de cumplir estas obligaciones que tenemos con nuestros asociados, que son quienes nos dan los insumos y los recursos para operar básicamente como cooperativa. Los socios de una cooperativa ahorran sus recursos por lo que reciben intereses. Esta tasa de interés, que es parte de nuestro ingreso fundamental como cooperativa, finalmente nos permite cumplir estas obligaciones que también tenemos con otro grupo interesante de los socios. Todos somos socios. Tenemos la cooperativa un corte a junio, en el caso específico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 11.997 socios cortados a junio 2020. En tanto que los ahorros de los socios tienen que ser colocados en créditos. Los créditos dados tienen una tasa de interés. Esta tasa de interés, que es parte de nuestro ingreso fundamental como cooperativa, finalmente nos permite cumplir estas obligaciones que también tenemos con otro grupo interesante de los socios. Todos somos socios. Tenemos la cooperativa un corte a junio, en el caso específico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 11.997 socios cortados a junio 2020. De estos socios, una cantidad grande, un 60%, tiene ahorros con nosotros, ahorros a la vista a plazo fijo, que nos permite colocar en nuestros créditos. Tenemos más alrededor de unos 3.300 créditos activos como cooperativa. Con ello, la resolución emitida el 22 de marzo, la que ha generado los inconvenientes con los deudores. Entonces, hemos tenido siempre dos tipos de tasas de interés, la tasa de interés normal y la tasa de interés moratoria. Esta resolución fue clara y dijo no se cobrará interés en mora. Los intereses normales siempre siguieron calculándose y corriendo a medida de lo que el tiempo iba transcurriendo. Los ahorros y los créditos se mantuvieron generando intereses durante la emergencia. Sabemos igual que el dinero tiene un costo en el tiempo desde las dos vías, ¿sí? Si es que yo dejo un dinero en una entidad financiera, por cada día que ese dinero esté en la entidad financiera, tiene que pagarme una tasa de interés la que se combinó. Igual en el crédito se calcula un interés diario. Este interés diario de los créditos se ha estado calculando y efectivamente regresamos 90 días después y nos encontramos que esos intereses no dejaron de calcularse en función del capital que quedó pendiente hasta febrero o marzo que pudimos pagar y los intereses han sido un valor considerable de 3 meses. La cooperativa Señor de Girón ha tomado los 3 meses de retraso para igualarse con los próximos 3 meses venideros. O sea, si a mí ya me faltaba 10 meses por acabar de pagar mi crédito y no pagué los 3 meses, ya no tengo solamente 10, se me siguen siendo las mismas 10 cuotas, pero considerados a partir de julio. Entonces, el tiempo se extendió. Existen nuevas alternativas. Y más bien les invito a que nos acerquemos a la oficina más cercana. En este caso, estamos acá con Girón, que es nuestra matriz, que es la matriz de ustedes, de todos los socios. Que vengamos y conversemos con nuestros oficiales de crédito. Y es buscar una nueva alternativa y este rato probablemente, como usted me planteaba, es volver a replantear los créditos y condiciones de aquí para el futuro. Compartimos una fotografía captada el día martes 14 de julio, aproximadamente a las 18 horas, así lucía el chorro de Girón. Una fotografía captada desde el centro cantonal cuando el chorro estaba muy crecido. Son varias semanas que este aparato que cuelga de un poste causa inconvenientes en los transeúntes de la calle Antonio Flor y Córdoba, junto a la hornadería Rincón Ecuatoriano de la señora Cristina Bustamante. Los vecinos del lugar piden a que se coloque bien en virtud de que con los fuertes vientos este aparato se balancea y puede causar lesiones a las personas que por allí transitan.
No hay ninguna identificación de propiedad de la institución o personas de este artículo. Por ello, piden a la autoridad competente observar y tomar las medidas correspondientes. Varios conductores del Servicio Público de Girón se concentraron el martes de la semana pasada en los exteriores de la Fiscalía de Girón, donde uno de sus compañeros fue citado y su vehículo detenido porque en él se habría transportado cuyes que un ciudadano los robó en esta ciudad y los envió hacia la parroquia San Gerardo. El inconveniente surge porque dicen que los conductores están para brindar el servicio de transporte y más no investigar la procedencia de los equipajes. Veamos la nota. Nosotros estamos prácticamente cruzando un momento muy difícil con relación a la transportación pública, porque tenemos un pequeño inconveniente con un compañero que está implicado en algo que él no tiene la culpa. Nosotros como transportistas tenemos que transportar a nuestros clientes, a veces no se les conoce quiénes son ni de dónde, y es delicado estarles preguntando sus nombres, y especialmente lo más, no se puede estar viendo y preguntarles qué es lo que transportan ellos. Es delicado para nosotros, habiendo una maleta, habiendo un cartón. Nosotros no estamos permitidos a preguntarle qué está llevando, ni qué, por qué está llevando esto, ni nada. Solo lo que hacemos es subirle al pasajero, si es carga, ayudarle a subir. Y no podemos nosotros decir, oiga, ¿y por qué lleva esto? Ni a dónde, de dónde está trayendo, ni qué es lo que está pasando. Nada. Uno al cliente tiene que servirle con respeto. Si es alguna persona que es así, anda mal, pues, haciendo estos robos, uno tampoco, ni así supiera que es un robo, no puede meterse en ese problema, porque uno se vuelve a tener problemas con esa persona y vamos a tener, no yo, tal vez mi familia, los demás. Para nosotros es imposible preguntarle por qué lleva eso. Lo único que hacemos es servirle y servimos a todos, porque los ladrones son más vivos que uno y ellos tienen mejores formas para la ley. Mil veces se va preso la persona que no es culpable, y los culpables salen tranquilamente. Hay veces gente que son muy amigos de uno, no se les puede reconocer, porque este problema de andar tapados la cara, y no hay cómo decirle, sáquese eso para verle quién es usted. Y la persona que esté haciendo estas cosas, para ellos es mucho mejor andar tapados la cara. Estamos frente a un problema que se ha suscitado, que es una acusación de un robo. Es un trabajo que es propio de la función o del trabajo que ellos desempeñan como transportistas. Siempre los compañeros transportistas están expuestos a este tipo de problemas, de inconvenientes y de inseguridad. Mi recomendación más bien a los compañeros transportistas es que siempre nosotros tenemos que tener el cuidado cuando tengamos que llevar a un pasajero, conocer qué es lo que está llevando, su procedencia, si es de origen desconocido, tener mucho cuidado, comunicarse con los demás compañeros, porque estarán siempre expuestos a este problema. En esta vez solamente está la camioneta detenida, pero el día de mañana conocemos cómo actúan la delincuencia a nivel de nuestro país, ellos corren el riesgo hasta su propia vida. Entonces, en ese sentido van a tener que tener cuidado. No debería hacerlo, pero sin embargo, sí puede el conductor o el dueño de la unidad que está prestando el servicio de transporte, es viendo la procedencia, viendo las características del usuario del servicio, hacer las investigaciones del caso, porque es fácil sospechar a las horas de la madrugada, a las horas de la noche, etcétera, que a lo mejor ya está cometiéndose algún delito y por lo tanto no puede ser partícipe de ello, sino más bien tomar los correctivos. Y Carasto, Jama y Viela en su página anuncian el nuevo servicio para tener mejor atención a sus clientes. Pues ahora usted puede hacer su pedido en línea. Ingrese a Carasto, Jama y Viela y en la opción comprar usted puede ver todos los productos que allí le pueden a usted ofrecer, los precios, y usted puede hacer su pedido en línea. Y también ahí puede usted ordenar el sabor de la hamburguesa, el sabor de la cola, de los jugos, todo eso, y conocer cuánto es el valor de su pedido y la entrega a domicilio, en qué tiempo le pueden hacer. Ingrese este rato mismo a Carasto, Jama y Viela, la página en Facebook, y revise esto en la opción comprar.
Vamos con más informaciones. 5 jóvenes universitarios fueron detenidos momentáneamente en El Chorro por atentar contra bienes públicos al pegar propaganda de que en la zona existen hongos. La policía llegó al lugar y ante la aceptación del hecho por parte de los ciudadanos y retiro de la publicidad fueron puestos en libertad. Los moradores del lugar junto a las autoridades estarán vigilantes de que estas situaciones no se repitan y en caso de presentarse violación a la propiedad privada, se procederá de otra manera. El día 16 de julio, personal policial de este Cantón Girón tuvo una alerta en el que indicaban que existían unas personas que se encontraban pegando cierto tipo de afiches que hacían elocuencia para que se promulgue el consumo de cierto tipo de hongos, que a decir de personas conocedoras del sector, que este tipo de hongos son o producen efectos alucinógenos en las personas. Entonces, y en el lugar pues pudimos intervenir un vehículo Sahil de color blanco, en el mismo que se encontraban movilizándose 5 ciudadanos. Al revisarles, pues ellos pertenecían a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, y se les realizó un registro correspondiente, sin encontrarles en dentro del vehículo o en su poder algún tipo de sustancia sujeta a fiscalización, algún tipo de objeto. Entonces, realizamos un patrullaje por la vía del Chorro, entonces verificamos que evidentemente habían 2 afiches que se encontraban pegados sobre una diferente señalética que se encuentra sobre la vía pública. A raíz de esto, pues, estos ciudadanos aceptaron que habían sido ellos los que habían colocado ese tipo de afiches. En ese momento procedieron a retirar esos afiches. A un costado de donde se supuestamente habían estado ellos, pues se logró encontrar un estuche color negro. Se encontraron objetos que por lo general son utilizados para el consumo de algún tipo de sustancias, en este caso de marihuana, ya que se trataban de unas 3 o 4 pipas, me parece que eran. Obviamente se presume que tal vez pudo haber sido de estos ciudadanos en que tal vez lo estaban utilizando pues para el consumo de este tipo de sustancias. La situación fue primero por parte de estos ciudadanos las disculpas ante todos los ciudadanos que pertenecen y que en ese momento se encontraban, que son oriundos de la comunidad del Chorro. Entonces, por esta razón, al no haber el daño al bien público, pues no se podía proceder a la aprehensión de estos ciudadanos. El vehículo en el que se movilizaban se encontraba autorizado para que ese día pueda circular de acuerdo a la restricción del último dígito de la placa. Entonces, esas fueron las recomendaciones. Justamente posterior a este incidente, aprovechamos para tener una conversación con los moradores del sector del Chorro y pues se les indicó justamente estas situaciones, que en el caso de que se verifique o puedan ellos observar que personas estén ingresando en propiedades que no sean públicas, entonces obviamente realicen la alerta al ECU 911 o acá a la Jefatura de Tránsito del Cantón Girón para nosotros verificar. Y obviamente ahí sí, pues el procedimiento sería otro, siempre y cuando ya se verifique a quién le pertenece esa propiedad, si es que es una propiedad pública o privada, y según todos esos antecedentes, pues proceder de acuerdo a lo que indica la normativa vigente. Este viernes, que contaremos 24 de julio, les invitamos a estar pendientes de nuestra señal. Estaremos en transmisión en vivo de la ceremonia virtual de los nuevos bachilleres de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. En los últimos días se ha podido observar en distintos lugares humaredas, lo cual preocupa, pues están iniciando los incendios forestales que cada año devastan cientos de hectáreas de vegetación, causando contaminación y riesgos. Pero lo que es más, detrás de estas prácticas existen intereses de muchas personas de expandir sus terrenos cultivables y pasto, quemando los bosques de vegetación primaria, que es la que mantiene la montaña húmeda y genera el agua. Con la llegada del temporal de verano, el clima es seco y está ventoso. Las probabilidades de incendios son mayores y es muy extraño que lugares donde se produjo un incendio en años anteriores continúen al siguiente y así la zona de pastos cada vez son mayores. El Código Orgánico Integral Penal sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a la persona que provoque directa o indirectamente un incendio forestal, en el artículo 246, y la sanción aumenta de 13 a 16 años si el siniestro provoca la muerte de una persona.
Sin embargo, con tantos incendios forestales que se han registrado en los últimos años y miles de hectáreas afectadas, se desconoce si persona alguna haya sido sancionada. De esta forma, estamos por iniciar una nueva temporada de sequía e incendios forestales, donde bomberos exponen sus vidas y gastan recursos para controlar los flagelos, mientras la depredación a la naturaleza continúa imparable. Estas imágenes que vemos de inmediato nos enviaron por WhatsApp. Se observó a una mujer prendiendo fuego en el masta, a unos zigzales a pocos metros de la vía. A poca distancia, más abajo, ya había un conato de incendio forestal. La persona que nos compartió las imágenes manifestó que la mujer, al sentirse delatada, apagó la candela, pero muy molesta y profiriendo frases como «vaya a coger y filmar a los ladrones». Sin saber que estas acciones también son delincuenciales, delictivas, manifestó el denunciante. Acotó la persona que nos envía el video que la intención es que todos podemos evitar esto o a su vez tratar de encontrar a los culpables de los incendios, que nos quedemos impávidos ante estas acciones, que no nos quedemos impávidos ante estas acciones y que actuemos. Tomar conciencia de que los recursos que invierten los bomberos en traslado, equipo, tiempo y otras cosas se puede evitar por estas acciones de malos ciudadanos. Y por la denuncia realizada la semana pasada en este medio con respecto al cobro del servicio de recolección de desechos sólidos en la cooperativa 26 de marzo, en función de que recién hace 3 semanas el recolector pasa por las viviendas, hemos dialogado con los representantes de la EMAIC, quienes manifiestan que los valores están debidamente justificados porque el servicio se lo ha venido dando desde hace varios años en el sector mediante un recolector estático. Veamos la nota. La situación básicamente se da porque la EMAI, desde el año 2016, ha implementado un sistema de tributación a todos los ciudadanos de los 4 cantones, quiero decir Girón, Santa Isabel, Navón y San Fernando. Ahora, la tasa de tributación que recauda la EMAI se da por el concepto de gestión integral de residuos sólidos, es decir, por lo que es barrido, limpieza de espacios públicos, recolección de residuos en todas las zonas comunitarias, como son mercados, parques, etcétera. Y también, lógicamente, hay un componente que tiene que ver con la recogida de residuos en los domicilios o en los puntos de acopio. La primera situación que se presenta es de que existen personas que, lamentablemente, no han estado tributando el tema de gestión de residuos sólidos desde la fecha de vigencia de la ordenanza tributaria, que concretamente para el Cantón Girón es el 3 de junio de 2016. Entonces, lamentablemente, ahí se da una primera situación que se han ido generando deudas acumuladas, digamos, y que, tal como lo establece el Código Tributario, las empresas públicas estamos en la obligación de recuperar esos valores porque estamos brindando un servicio. A la zona del barrio 26 de marzo, en este caso, se está sirviendo de manera regular. En inicio se servía a través de lo que tiene que ver con un contenedor que acopiaba los residuos de toda la zona, pero desde hace aproximadamente un poco más de 3 semanas estamos sirviendo inclusive ya con recogida domiciliaria. Un grupo de moradores de la cooperativa indicaban que si era posible que el camión recorría unas 2 cuadras más y podía hacer la recolección a nivel de pie de acera, o sea, a nivel de cada uno de los hogares. En vista de eso se dio la orden para que el camión avance un poco más y comience a hacer la recolección de todas las viviendas que se encuentran en la cooperativa, ¿no? Eso estamos haciendo aproximadamente de hace unas 3 semanas atrás, pero el servicio siempre se les ha estado dando desde, como le digo yo, desde que estoy en la empresa, desde el 2011, está dando el servicio ahí. Además, hay que hacer notar también a la persona que hubo esta denuncia o este reclamo, que las personas que se encuentran dentro del catastro de usuarios para el pago de la tasa de recolección de los residuos sólidos en el Cantón Girón, son las personas que se encuentran viviendo o tienen sus casas menos de los 200 metros por donde pasa la vía o por donde pasa el recolector, no, la vía donde pasa el recolector. Y la cooperativa, las viviendas de la cooperativa 26 de marzo, se encuentran a menos de esa distancia, ¿no?
por eso que están incluidos en este catastro. La banda cuencana Mr. Monkey dio a conocer que tiene listo su nuevo sencillo Sin Miedos, de lo que será su segundo trabajo discográfico en su carrera musical. Luego de su primer disco 1983, con el que tuvo gran aceptación, con temas como Sombras bajo el sol, Laberinto, Misterio Luz, entre otras que sonaron en las principales radios del país. La banda aprovechó la cuarentena para entrar a producir esta nueva producción. Luego de 4 meses que duró el proceso de composición y producción, por fin tenemos listo nuestro primer sencillo. Estamos contentos con el sonido que nos caracteriza y el mensaje. Esperamos que sea el agrado de todos nuestros seguidores. Fue un proceso muy distinto ante la pandemia y aislamiento que vivimos, pero aún así logramos trabajar, dijo Carlos Ramón, guitarrista de la banda. Sin Miedos saldrá a la luz a mediados de agosto. Tendrá 2 versiones en español e inglés, que contará con la colaboración de Ricardo de la Cuesta, vocalista de la banda ecuatoriana Anima Seed. Este tema tiene esa fuerza y energía en nuestros conciertos. Siempre hemos estado abrazados a temas en inglés. Se presentó para versionar para los amigos que disfrutan de este idioma y también abrir caminos por tierras extranjeras, agregó el gironense Dani Galán, vocalista de Mr. Monkey. El tema estará disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes, y se encuentra en proceso de grabación de su videoclip, que será publicado en agosto en YouTube. Tenemos un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero, que dice lo siguiente: medidas de bioseguridad. En el Centro Cantonal de Girón, aparentemente hasta el momento se han aplicado más o menos bien las medidas de bioseguridad en contra de la pandemia. Sin embargo, es menester mencionar que hemos detectado casos de personas que por los exámenes ya han pasado la enfermedad, lo que confirma que en un gran porcentaje, más del 90%, la COVID-19 cursa con síntomas mínimos o asintomáticos, pese a lo cual no dejan de ser fuentes de contagio. Esta irrefutable realidad nos induce a pensar que en nuestra población hay casos positivos de COVID-19 asintomáticos, por lo que es oportuno insistir que no debemos relajarnos en las medidas de bioseguridad. Antes, por el contrario, y ojalá nos equivoquemos, afirmar que todavía no hemos enfrentado a lo peor y que en algún momento tendremos que afrontar, a sabiendas que la COVID-19 vino para quedarse. No habiendo medicación específica para su tratamiento, peor que se avisore pronto una vacuna. Insinuar a las autoridades del COE cantonal que no se permita el relajamiento en demasía, que se trabaje con pruebas para COVID-19 confiables al menos en un 95% y no con aquellas que generan resultados harto dudados, que conducen a decisiones apresuradas de autoridades que generan más daño a la población. Las medidas de bioseguridad tienen que ser las correctas, caso contrario, no realizarlas. Ejemplo de lo citado es la toma de la temperatura solo a los choferes que ingresan con sus vehículos a la ciudad, dejando de lado al resto de ocupantes. Craso error que, en vez de precautelar, se está potencialmente contribuyendo con la pandemia. No nos olvidemos del chequeo y protección permanente de las personas que realizan labores de bioseguridad, porque sus organismos están siendo víctimas de tóxicos cardiopulmonares y dérmicos que son utilizados en la desinfección. Lo descrito es para sumar voluntades en la lucha contra una crisis sanitaria, pero también económica y social. Las acciones sensatas de las autoridades y el compromiso de toda una población es lo prioritario en la lucha contra una pandemia que nos cambió la vida, dice el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Y ahora, para concluir, vamos a escuchar a esa gran artista ecuatoriana, Paulina Tamayo, interpretando el pasillo de Segundo Bautista, titulado Quiero Verte, Madre. We'll be right back.
contemplar de madre mía. Oscuridad eterna y en mis ojos esta vida sin la luz del día me parece todo tan oscuro y frío, y a mi mente vienes, oh madre querida. Feliz fue mi niñez porque veía. Recuerdo el cielo azul, la luna bella. Acostumbrado a mirar las estrellas, ni el mar inmenso lo puedo olvidar. Y el mar inmenso no puedo olvidar. Con esto concluimos el espacio informativo. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo día lunes.